Buenos días a todos en el canal. Esta canción de Hanse me la mandó uno de los seguidores, Los Balseros. Una canción que tiene mucho tiempo. Quería hablar con ustedes sobre ese barco que se encontraron estos muchachos. Llámenme si ven el video, llámenme, mándenme los videos porque no los he recibido, o llámame mi número. Que también quería hablar algo con ustedes. Hablé hoy con el dueño del barco. Eso es un barco de familia, un barco que lleva 30 años con ellos. Supuestamente, ahí me escribió ahí en el canal y dice que le habían dado los papeles en el 2009, después de no sé cuántos años. Tú sabes cómo es todo en Cuba, que todo es una traba y un pero. Y bueno, no vamos a hablar de esas cosas aquí. Lo que quiero decirles es que si no se van a quedar con el barco, hablé como le dije con el dueño ahorita, si no se van a quedar con el barco, por favor que lo conserven. Me dijo que los papeles estaban todos ahí, los papeles los tienen en el barco, que lo guarden como alguna reliquia. A lo mejor en un futuro ellos pueden venir, o pueden venir los familiares y pueden tener o el barco otra vez para atrás o los papeles con ellos. En realidad a nosotros no nos hace falta ese barco. Eso es un barco de madera viejo que tiene la historia con ellos de 30 años. Un barco clásico, muy lindo. Un barco que ha tenido bastantes pescas, seguro que buenas allá en Cuba. Pero si no se van a quedar con él, por favor traten de conservarlo lo mejor posible. Si lo pueden dejar así, déjenlo. Si lo quieren arreglar, arréglenlo. Si se quieren quedar con ellos, quédense con ellos. Porque, como dijo los muchachos, si se lo encuentran ahí y el US Coast Guard se lo autoriza, pues la ley dice que sí, pues se pueden quedar. Ahora, si alguna persona, si no se van a quedar con ellos y alguna persona tiene un terreno en la zona allá del Southwest, la parte de Honte, que es donde más terreno hay, y se lo quiere guardar a esas personas, yo me brindo para irlo a buscar. Yo tiro el bote mío en la marina y con mi traerle mi camioneta lo sacamos y lo ponemos en burro y lo dejamos ahí como una reliquia guardado, en caso que no lo quieran usar, como digo. Pero que lo cuiden, porque hablé con el dueño y hablamos muchas cosas que no tengo que mencionar aquí en el canal. Nada del otro mundo, pero cosas del barco y cosas de ellos. Supuestamente venían 39 personas, me dijo que la propela, una de las aspas se le partió, no sé si fue a 15, 18 millas de Cuba cuando venían para acá. Y tampoco ese barco puede regresar a Cuba, porque si no se lo van a quitar. Es decir, que es mejor que el barco esté aquí. Y me dijo que él está muy contento por haber visto el video y que el barco esté en este país. Entonces, este es un pequeño video para los que se vayan a quedar con el barco, o si no se van a quedar, lo repito otra vez, y alguien tiene un terreno y quiere hacerle el favor a esa familia de guardárselo, que se lo guarden. Como digo, yo me brindo para recogerlo y que no les estorbe a ellos en ese terreno y dejarlo ahí. A lo mejor en un futuro ellos vienen y vuelven a tener su barquito. De todas maneras, en este país no hace falta tener ese barco para salir ni andar a 7 millas, 8 millas en ese barco. Eso es un clásico. Él me dijo el motor que tenía, me dijo la transmisión que tenía. El barco está haciendo un poquito de agua. Es posible que con la vibración, lo que es el paquete del sello donde va el eje, se le haya aflojado un poco algo de eso y le esté entrando un poco de agua. Hoy estuve con uno de los seguidores que le hizo un trabajo en el barco de él y me dijo que lo vio en Boca Chica, es decir, que no se lo han llevado, están las afueras de Boca Chica. El barco está haciendo agua. El dueño me dijo también que tenía una bomba automática, pero se la habían quitado, pero tiene algo manual. Que el switch
que estaba el switchcito, el interruptor, el primero para arrancar el motor, que lo tenían que apagar porque si no se le iba a descargar las baterías. Entonces, lo que vayan a hacer, lo que decidan, me llaman, en lo que yo los puedo ayudar, los ayudo. No me canso de oír la canción, desde ayer la tengo puesta, igual que la de Willy Chirino. Y no me canso de oír la canción de los barceros, que hacía tiempo que no la oía. Aquí no hay necesidad de tener ese barco para andar a 7 millas, como dije. Aquí hay buenos barcos que te los puedes comprar bien económico, con un motor, con dos motores. Y tener un barquito de 28, 30 pies, que a lo mejor no tiene motores nuevos, pero tiene motores de dos tiempos, que te puede costar 25, 30 mil dólares. Cualquiera puede tener esos barcos. Entonces, nada. Lo que vayan a hacer, me dejan saber a mí, me llaman a mi número y ahí los ayudo en lo que pueda con el barco ese para ver si se mantiene intacto como está. Estas personas salieron con el deseo de venir a este país, de tener una libertad de expresión, de progresar y no pudieron llegar. Como han salido muchas personas y muchas personas que han perdido sus vidas en el mar, como dice Hans. Vidas en el mar. Indiscutiblemente no puedo poner la canción sola, no la puedo poner porque si no me ponen un copyright en el canal y cada vez que la máquina de YouTube detecta eso, pues tengo que borrar el video o por lo menos editar esa parte. Cubanos solamente somos uno, como dice, ya, y los que vivimos aquí. Oigan las canciones, igual que la de Willy Chirino que viene llegando también. Canciones muy lindas, clásicas también. Gracias a todos por seguir el canal, gracias por suscribirse y espero que me llamen.